everybody. My name is E-Double. Their name is PJ Harvey. Let's go. Mama told me. Yeah. Black Paisley. Mama told me. Yeah, yeah. Come on. Mama told me. One day I'ma grow up big and I'ma be a king. Muy buenas a todos, chavales. Nuevo vídeo y, como el propio título indica, me cambio de clan del Gears of War 3. Y bueno, os voy a comentar un poquito las causas con un Black Ops de fondo y Noscope, ¿vale? Os voy a comentar las causas por las cuales me cambié de clan y al clan nuevo al que me uní. Todo eso os lo voy a decir en este gameplay. Por cierto, lo de gameplay de fondo de Black Ops 2 era coña. Dentro Gears. Y bueno, os estoy trayendo la primera partida que eché con el clan Origen, que es el clan de guías al que me acabo de unir. Y os voy a explicar por qué me uno a este y no a cualquier otro. Bueno, principalmente yo tenía un clan de guías antes, formado por un par de amigos de clase y yo, ¿no? Al principio todo iba bien, ¿no? Los tres estábamos activos en guías, echando clan match. La cosa iba bien. Desde luego, el clan no era muy malo, había gente buena. Pero el problema llegó cuando estaba de vacaciones yo. Eran vacaciones de Navidad, creo recordar. Y uno de los miembros quería echar clan match. No paraba de invitarme, pero yo no estaba en casa como para jugar al Gears, obviamente. Entonces este miembro, Wolframe, un amigo desde hace siempre, me dijo que se había cambiado de clan porque no echábamos ningún clan match. Y yo al principio me quedé muy rayado, porque yo necesitaba grabar guías para el canal. Hay muchos suscriptores que le gustan el Gears. Y bueno, yo necesitaba grabar. Así que pensé en preguntarle al líder, que ya conozco desde hace bastante tiempo, Ori Energy, un saludo desde aquí, que si podía unirme. Realmente no me costó bastante tomar la decisión, porque tirar un clan que había creado hace bastante tiempo para, ¿sabes?, para unirme a otro nuevo, a pesar de que este fuese mejor, no me sentaba bien, la verdad. Pero bueno, esa fue la historia. Yo perdí mi clan. Tampoco me importa mucho, porque el otro miembro ya no juega guías, solo se dedica a jugar a otros juegos. Como el FIFA. Mucha gente está viciada con el FIFA ahora, no sé por qué, sinceramente a mí me parece una mierda de juego. Pero me estoy yendo del tema. La segunda cuestión era, ¿por qué me he unido a Origen? La primera causa es porque hay muy buen rollo entre los compañeros del clan y sinceramente me llevo muy bien con todos, dado que uno de los miembros del clan es Wolframe, el antiguo miembro de mi clan, que también estuvo bastante contento de que yo fuese a este nuevo clan, a Origen. La segunda causa es que les conozco desde hace bastante tiempo, sobre todo a Energy, Ori Energy. Le conocí jugando con Lu, creo recordar. Y sinceramente es un tío majo, tiene muy bien las ideas bien claras. Juega de puta madre y no puedes pedir nada más, sinceramente. También está Salvation, que es un gran tío, es el segundo, el líder secundario diría yo, el principal es Energy. Pero bueno, también tiene gran importancia en el clan, ya que también va pactando clan match y todo esto. También juega muy bien, eso se dice de todos. Otro de los miembros es Dragoncito, con el que de momento no he tenido mucho tiempo de hablar ni jugar con él. Pero bueno, ya llegará el día, todo a su tiempo. Boxer es otro gran miembro, ya que tiene canal de YouTube. Lo tenéis en la descripción. Bueno, realmente tenéis en la descripción todos los el canal de todos los miembros del clan. Los vais a tener en la descripción. Y eso, que es que me estoy yendo del tema. Eso, Dragoncito, no he jugado mucho con él, pero vamos, que me han dicho que es bastante bueno. Y a Wolframe ya le conocía de antes. Realmente Wolframe es una persona que en algunos momentos puede ser muy mala, porque hay veces que tiene grandes fallos, pero de momento otro día te salta con un clutch y bueno, es imparcial realmente. Brandon va a su rollo todo el día, así que
Y bueno, eso es básicamente por lo que me he cambiado de clan. Estoy muy a gusto en Origen. Y bueno, quería agradecerle a todos los que me han invitado al cambio de clan. Hubo un grupo mexicano al que me pidieron asistir, pero al final no asistí. Eso se lo agradezco también mucho, porque a mí, al enterarse de que perdí mi clan antiguo y ofrecerme entrar en el suyo, pues a mí me parece un gesto bastante bueno. Me gusta la gente así, al igual que Energy también me lo ofreció. Bueno, realmente se lo pedí yo, pero bueno, él aceptó sin poner ninguna oposición, y bueno, eso está bien. Realmente hay que ser exigente, pero sabiendo si el que juega es bueno o es malo, no fijándose si es amigo o no. Eso debe soplártela un poquito. Y bueno, chavales, esto ha sido todo. Meteros en los canales de la gente del clan, y hasta luego.